Dos amigos adolescentes vienen caminando despreocupados por Palermo y aparecen por atrás tres más. Simulan ser amigos, que los saludan, que los abrazan, pero son ladrones, pirañas que atacan en cardumen. De hecho, aparecen por atrás dos más, uno realmente muy pequeño, de 12 o 13 años, y es el que más les va a robar. ¿Qué les sacan? Habían salido sin celular, por consejo de sus padres para evitar robos. Entonces les quitaron una cadenita, un reloj y hasta un gorrito. Los ladrones terminan yéndose saludando a la cámara. Dos incluso abrazándose, como felicitándose por la hazaña. Esto pasó en De María y Kennedy, Palermo, a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Un lugar que está lleno de seguridad y de policías. Policías que no estuvieron presentes en este momento, cuando estos dos chicos fueron asaltados por las pirañas. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana. Un joven espera sentado en la vereda que abra la fábrica para entrar a trabajar. Otro viene por la misma vereda en bicicleta y otra cámara muestra sus tenebrosas intenciones. Saca un arma de la cintura, aún pedaleando, y asalta. Le pide los objetos de valor, dinero, celular. La víctima, que está en el piso, no se resiste, pero igual le pega un tiro en la rodilla. Se va andando en bicicleta, con el botín, y la víctima se queda en el suelo, retorciéndose y arrastrándose de dolor. Una periodista cordobesa salía de su trabajo, iba a tomar un taxi para volver a casa. 8 de la noche y aparece por la vereda un delivery que no va a repartir nada, sino a quitar. Le quiere quitar el celular, también la cartera, y la tira al piso violentamente. Con el teléfono de la víctima escapa, dejándola dolorida, con la rodilla lastimada sobre la vereda. Pero la secuencia no termina allí. Hay un delivery malo, pero también un delivery bueno. Un muchacho que también con su mochila de carga de repartos llega para ayudar. Uno, un buen trabajador esencial. Otro, que se aprovecha de esa condición para salir a robar. El joven llega al centro médico con el barbijo puesto y respetando los protocolos como corresponde, pero no llega para hacerse atender. Mira la cámara, se sube el barbijo y va hacia el mostrador y con gran agilidad lo salta. Del otro lado, la empleada está aterrada y azorada. No sabe qué hacer porque el hombre está armado y la amenaza. Le quita el celular y también 5.000 pesos que estaban en la caja registradora. Esto pasó en un centro médico ubicado en Moreno al 4000, en Billinghurst, partido de San Martín. Duró apenas unos pocos segundos y el ladrón, para escapar, hizo lo mismo que para entrar. Saltó el mostrador y se mandó a mudar. Con estas imágenes se hizo la denuncia en la comisaría número 5 del partido de San Martín. Pero el ladrón todavía no pudo ser atrapado. Lo viste registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana.